información deportiva más relevante de esta mañana, incluyendo un partidazo de fútbol allá en la punta norte de Sudamérica. Querido Pablo, ¿cómo estás? Mi querido Pascal, pues sí fue un partidazo de fútbol, porque al final México gana. Estos chicos de Surinam, algunos de ellos con nacionalidad de Países Bajos, son muy rápidos, pero bueno, pues se trajo el resultado, que es lo que cuenta. México con un planteamiento interesante a cargo de Diego Coca, buscando algunos jóvenes que no eran habituales en el pasado en la selección. Y bueno, pues esto afortunadamente le da un triunfo a México 2-0 ante Surinam en el marco de la CONCACAF Liga de Campeones. Y vámonos con Stephanie Fuentes, que precisamente nos tiene más de este partido. Stephanie, buenos días. Diego Coca debutó con triunfo al frente de la selección mexicana. Sin embargo, el Tri padeció para hacerle daño a Surinam en la quinta fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El recién llegado al banquillo tricolor reconoció que quedó insatisfecho con el accionar de sus pupilos a la espera de que ante Jamaica el equipo muestre su mejor versión. Si me gustara mi equipo, yo creo que estaría preocupado. Yo creo que la clave es ir de menor a mayor. En mejorar. Dentro del partido se mejoró y creo que fue muy notorio, más el segundo tiempo que el primero. Y terminamos manejando el partido y sin sufrir y teniendo posesión y ya con el rival entregado. Y eso es importante. El técnico optó por un once titular poco experimentado, conformado en su mayoría por elementos que formarán parte del cambio generacional tricolor, pero que cargan con la pesada losa del fracaso que significó la pasada Copa del Mundo, en donde México quedó eliminado en la fase de grupos. Mira, yo hablo de acá para adelante, de acá para atrás, ustedes sabrán. Hoy son atletas que toman buenas decisiones y que tienen buena técnica, ¿sí? Entonces, los jugadores mexicanos tienen que estar a su más alto nivel a nivel atlético. Tenemos muchísimo para progresar. Y después, para competir contra estos atletas que genéticamente algunos tienen más velocidad que los nuestros, tenemos que tener una estructura y tenemos que tener una idea táctica muy clara. Y para eso necesitamos tiempo. Pero yo, como dije del primer día, creo en el talento del jugador mexicano. Para Imagen, Stephanie Fuentes.